El Parque Educativo Miyuma, que en lengua indígena significa río amigo, abrió sus puertas para ayudar en la transformación del municipio de Puerto Triunfo y dejar atrás los referentes negativos y dar paso a la educación como símbolo de esperanza. Por aquí pasó el narcotráfico, la guerrilla, paramilitares, parapolíticos, de todo pasado. Y fíjense usted que hoy estamos acá en escuelas, inaugurándolas, viendo cómo qué significa ser maestra, maestra y un espacio de esta naturaleza. Es muy emocionante y eso se llama esperanza. Desde ahora todos los sectores poblacionales tienen un espacio para entrar a este mundo lleno de conocimiento como herramienta de transformación y de paz. Esto es un milagro, un sueño que teníamos pendiente para nuestro municipio que se ha hecho realidad. Porque será y es un baluarte fundamental para la educación. Este es el tercer parque educativo que se entrega en la región del Magdalena Medio y el número 33 en toda Antioquia. Tenemos 33 parques educativos ahorita en funcionamiento. Estamos en una ruta de tener estamos en 45 parques ahorita en full construcción. La ruta de parques educativos sigue su rumbo con Santa Fe de Antioquia y Sabana Larga, municipios del occidente ganadores de esta iniciativa de la Gobernación de Antioquia. Informó Benjamín Pelayo para Teleantioquia Noticias, conectado desde Puerto Triunfo.